Bueno, estamos pescando con un micro reel, una cañita de 3 metros, dos tramos, una línea paternoster de 3 anzuelitos, como para buscar la profundidad ahora a la mañana. Después, más al mediodía, seguramente le voy a dar con una línea de 3 bollitas. Vamos a encarnar, vamos a hacer los primeros intentos y a ver qué sale. Bueno, salió el primero chiquitito, un colita negra, pero algo es algo. Ahora vamos a encarnar de vuelta y a tirar. La verdad que están los chicos de la red ahí al costadito. Ellos van a sacar cantidad de pejerrey. Están cebando el lugar, así que eso es bueno también. Pero por el momento está tranquilo, hay mucho colita negra. Se ve en el agua. Pero está tranqui por el momento. Por ahora, pocos pescadores. Pero seguramente en cualquier momento va a empezar a caer más gente. La verdad que el mar está impecable. Impecable. Viento noroeste, viento de espalda. Estamos acá afuera, del lado de la sur, del lado de afuera. En la escollera sur, del lado de afuera. La verdad que es un día espectacular. Mucho colita negra, mucho colita negra. Hay descarne. Hay descarne. Bueno, vamos a encarnar otra vez. Estamos encarnando, no le mostré, con el camarón, con ámbar y un preparado de harina de pescado como para que vaya cebando el lugar. Ayer lo preparé a la noche y ya lo dejé preparadito para hoy. We'll be right back.
de carne. Mucho pejerrey chiquito. Se ve que el escardón está más lejos. O por ahora no entró. Por el momento todo chicuelín. Igual estoy con unos anzuelitos muy, muy chiquitos. Pero bueno. Vamos a ver si podemos sacar otro. Y si no, la otra es cambiar de línea y tirar un poquito más lejos. A ver si más lejos hay un poquito más grande. Que me parece que va a ser la mejor opción. Vamos a tirar un poquito más lejos. Y vamos a cambiar la línea de dos bollitos. Lleno de pejerrey está. Bueno, cambiamos la línea, le pusimos una o dos bollitas para ir un poquito más lejos a ver qué pasaba. Vamos a ver qué pasa ahora. Sí, está más lejos. Están más lejos y más grandes también. Más lejos y más grandes. Sí. Me parece que fue la mejor opción ponerle dos bollitas. Sí. Ahí está, es lo clave. Ah, se me escapó. Buah. Fue la mejor opción ponerle dos bollitas. Están más lejos. Y son más grandes. Vamos a poner esto más cerca. Me parece que esta menjunjito le gusta mucho a los pescaditos. Le voy a poner un filecito acá arriba. Tengo también un filecito de zaraca. También acá metido en el menjunje. Anzuelo de arriba, filecito. Anzuelo de abajo, pejerrey. Camarón. Vamos a ver. No, es cuestión de segundos. Cae al agua y ya la atacan. Cae al agua y la atacan. No dejan ni un segundo. Atacan la boya, atacan el puntero, atacan todo. Ahí lo agarré. Ay, se escapó de nuevo, la puta madre. Ah, no, lo agarré. No, tremendo. Estos son. Mire, les voy a mostrar. Esto es lo que ataca la boya. Está lleno. Lleno, lleno, lleno de estos pescaditos. Lleno, Pejerrey, colita negra, pero todo alevines son. Por eso atacan la boya y no los puedes clavar porque son tan chiquitos que no los puedes clavar. Pero hay mucha. ¡Epa! La puta madre. Hay mucha vida hoy. Es muy lindo esto del peje. Cuando son así los primeros días de peje,
son muy lindos pescados. Saliendo de lo que es la variada, ¿no? De que es otra pesca. Pero está lleno de alevines, lleno de pez. Colita negra. Ay, Dios, no lo puedes agarrar, no lo puedo manotear. No lo puedo manotear y no lo puedo manotear. Y me descarto. Igual parece que esto del menjunjito funciona una barbaridad. Ahí está, ahí agarré otro. Con esta cañita es re lindo pescar, sensitivo, con un reel, micro reel 1000 y la cañita de 3 metros, es hermoso pescar el peje. Pero por el momento todo colita negra. Buen día. Por arriba porque patina por acá. Qué espectáculo hermoso que es. Como cuando cae la línea del agua, explota de pejerrey. Chiquitos, pero explota. Parece que voy a tener que filetear un pejerrey. Porque están muy, muy, muy voraces con el camarón. Y son pequeños, son pejerrey pequeñitos, pequeñitos. Ahí agarré otro. Un poquito más grande. Un poquito más grande. O doblete. No, uno solo, pero un poquito más grande. Lo que yo me olvidé de traer es un poquito de magrú. Pero bueno, fileteo un pejerrey después. Ahí lo agarré, ahí lo tengo. Está lleno de tu pejerrey chiquitito. Otro. Bueno, ahí está la piedra. Vamos a agarrarlo antes que se vaya. Ya se fue. Otro, vamos. Todo colita negra, pero otro.
Otra colita negra. Vamos a ir un poquito más lejos. A ver qué hay allá. Cayó y me picó la punta del muelle. Un poquitito más lejos estaban. Ahí lo agarré. Ahí agarré otro. Son chiquititas, son todas colitas. Por arriba, por ahí arriba, mirá. Sí. Medias lisas. Hay que tener cuidado, la gente a veces viene a pescar, pero no toma las precauciones necesarias. Y acá las piedras resbalan y una resbalada significa una caída y una caída significa un golpe. Y te puedes hacer muy mal. Seguimos con los colitas negras, lleno de colita negra. Lleno, lleno, lleno. Y ahí está. Joder, puntis. Vamos a tener que tirar más lejos todavía. Porque acá cerca está lleno de colita negra. Todavía está medio nubladito. Hay un poco de neblina. Ahora cuando abra se va a poner el día espectacular. Ahí. Y vamos a ver que sale bien. Están saliendo algunas colitas negras por allá por el balcón. Los chicos de la red también estaban agarrando colitas negras. Vamos a tirar un poquito más lejos. Y los desarma, los desarma. Yo les digo, si hoy hubiese agarrado un poquito de magrú, estaríamos pescando mejor. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 7 que se fue de nuevo al agua en 20 minutitos de pesca. Ahora sí, bien lejos. A ver, a ver, a ver, a ver. Hijo de mí. Guarda la ola. Guarda la ola. Está subiendo la marea y cada vez... Cada tanto pega una olita que si no se mueven, vamos a tirar un poquito más lejos. Encontré un pedacito de magrú. A ver si lo pongo. Se lo pongo y vamos a tirar un poquito más lejos. Muy bien, ahí estamos más lejito ahora. El pejerrey se va moviendo, va, viene, va, viene. Filete, les muestro, filete, un pejerrecito chiquitito, como para que, yo porque tengo anzuelos muy chiquitos, entonces, si fileteo uno muy grande, va a ser al Pepe, porque están descarnando, pero terrible, y el camarón se va volando,
mientras más pequeños son los pejes, más voraces son. Así que vamos a hacer unos intentos con el filecito de pejerrey. A ver qué sale. Lo bueno que el pejerrey no se sale del anzuelo. Ahora sí. A ver qué hay allá afuera. Los chicos de la red siguen haciendo lances. Y están sacando buena cantidad de colitas negras, algún escardón entrederado, alguna anchoa también. Pero por el momento está bastante quieto el tema. Lo que pasa es que con pejerrey no tenés tanto pique que con el camarón. Ahí se levantó ahora, bajó de nuevo la niebla y se puso más gris el día. Estaba abriendo un poquito, pero se puso más gris ahora el día. Le pegan a las bollitas, le pegan, pero no quieren picar con peje. Después cuando abre el sol, sí, ahí sí, con el brillo del pejerrey es diferente. Pero acá ahora parece que no. Vamos a volver a tirar. Pescado hay, eso es bueno. Ay, ay, se me fue. Ah, están las anchoas atacando de una manera al pejerrey tremenda. Uy, ahora si agarro una anchoa de esa, me corta línea, me corta anzuelo, me corta todo. Pero traje línea para anchoa. Eso también es bueno porque si veo que hay mucha anchoa, me pongo a pescar anchoita. Uy, está lleno de anchoa. Me parece que voy a tener que tirar con la otra línea. Filecito de pejerrey grande. Ah, sí, filecito de pejerrey grande. Y a divertirnos con la anchoa de banco. Lo bueno de esto, que podés hacer 10 tiros con la misma carnada, que no pasa nada. Porque el pejerrey es muy fuerte, no se sale. Voy a cambiar la carnada, voy a cambiar la línea, vamos a poner la de anchoa y vamos a hacer unos intentos a la anchoa. Pero antes tengo que agarrar el pejerrey para encarnar. Los pelan, pelado, peladito, el anzuelito. Bueno, vamos a cambiar rápido. Vamos a filetear un pejerrey más y vamos a poner la línea de anchoa.
una fileteadita rápida acá. Ahí va. Filecito ancho. Bien, vamos a tirar de ancho. Filecito de peje, no de anchoa. Filecito de peje para tirarle a la anchoa. Ahora sí. Ay, estas anchoas están comiéndose los pejerreyes. Ahí está, ahí agarré una. Anchoa. Están persiguiendo los pejerreyes a full esas anchoas. Vamos a tirar y vamos a agarrar la anchoa que se me cayó. Ahí está, ahí la agarré. Están persiguiendo los pejerreyes y están a full acá abajo. Siempre hay que tratar de acomodar la carnada para que quede como una banderita para que le llame la atención a estas bichas. Pesca de anchoa es hermoso. Hermoso. Y ahora hay unas anchoas lindas también grandes. Y algunas palometones también. Vienen persiguiendo al peje. Bueno, por ahora saqué esa anchoita. Vamos a poner un poquito de aceite a esto para que haga un poquito de ruido abajo. A ver si atrae más las anchoas. A los pejerreyes que comen las anchoas y a todo lo que come la anchoa. Bueno, nos estamos yendo hoy. Día de pesca, relevamiento de pejerrey en la escollera sur. Salió bastante, bastante. La gente estuvo sacando por momentos más, por momentos menos. Yo habré sacado unos 8 o 9 pejerreyes y 2 o 3 anchoas de banco. Para hacer la primera vez, para hacer la primer relevamiento, bastante bueno. La verdad que bastante bueno. Falta que se enfríe el agua, falta que los días no tengan tanto viento norte-noreste, viento un poquito más del sur, va a ayudar mejor al agua más fría y bueno,
va a estar mejor también para el peje. Chicos, es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva. ¿Sí? Son lugares de pesca de Mar del Plata. Y nos estamos viendo en el próximo video. Una cosa, agradecerles. Muchísimas gracias. Hace tiempo que no venía subiendo videos, una cosa, la otra. Bueno, ahora voy a subir videos de peje, de variada, de todo un poquito. Espero que les sea de su agrado. Hasta luego, chau.